Hola amigos, estos días la luna menguante nos lleva a sentirnos agotados, sin ganas de afrontar nuestro trabajo ni nuestras obligaciones. Notaremos como poco a poco esta situación comienza a desvanecerse y la fuerza del Sol desde Cáncer y la entrada de Júpiter en Leo van a favorecer un cambio más positivo y benefactor para todos. Pero además para todos los signos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los fuertes aspectos que recibís en estos días de vuestro planeta regente Marte desde el signo de Cáncer os llevan a vivir la vida con intensidad. Notaréis como una gran fuerza interior os invade y sois capaces de afrontar todo, pero a la vez los excesos no son buenos y ello os puede tensionar un poco. El tránsito del Sol por vuestras casas, 4ª y 5ª, potenciará la situación a nivel de las relaciones en general, aunque las que recibirán mayor potencial serán las familiares y sentimentales. Notaréis cómo el ambiente familiar se torna más armónico y os va a beneficiar, pues os vais a encontrar más tranquilos. En cambio, a nivel laboral os obligará a mostraros como más competitivos. Como sois un signo que os gustan los desafíos, nada os va a impedir poneros grandes retos, aunque eso sí, debréis llevarlo a cabo con la máxima prudencia para no sentiros agobiados. Para aquellos que estéis a la espera de un cambio a nivel laboral, este surgirá, aunque siempre gracias a la ayuda de alguien de vuestro entorno, un amigo, un conocido, que os va a traer beneficios tanto económicos como de una estabilidad laboral. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, una cuadratura de Urano con vuestro signo os puede ocasionar ciertas tensiones a la hora de desarrollar vuestro trabajo. La impaciencia a la hora de conseguir llevarlo a cabo os va a dejar sin energía ni claridad de ideas. Se puede decir que ello va a provocar luchas en muchos casos por vuestra forma de desarrollar vuestros quehaceres. Aunque de la situación tienda a pararse un poco, es a nivel laboral, pues los rayos disonantes de Saturno os traerán dificultades y retrasos en el trabajo. Para algunos puede significar dejar atrás proyectos recién comenzados. Esta situación os puede generar un estado de confusión, por ello debéis marcaros unos objetivos muy claros en todo lo que iniciéis en estos días. A nivel del amor, la situación tiende a mejorar. Los fuertes aspectos que recibiréis del Sol desde Cáncer os llevarán a querer centraros más en la pareja y llevar a cabo actividades juntos. A nivel de la salud, cuidar un poquito vuestra alimentación. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los fuertes aspectos que vais a recibir de vuestro planeta regente Mercurio desde el signo de Cáncer hará que vuestros sentimientos cobren verdadera relevancia para vosotros. Entréis en unos días donde los influjos astrales que recibiréis os van a ayudar en todos los ámbitos. Para muchos tendrá que ver con cambios, sobre todo a nivel laboral, nuevos contratos de trabajo o un ascenso que ya tenéis, pero además lo vais a notar a nivel de la economía, pues tendréis una entrada muy buena de dinero. En salud sí debéis tratar de protegeros y cuidaros un poco, sobre todo en los primeros indicios de malestar en vuestro cuerpo. Como uno de los planetas que os protegen es Venus, en el amor todo irá sobre ruedas, aunque se puede decir que entréis en unos días donde desearéis integrar, compartir y sobre todo tomar decisiones que fortalezcan vuestra relación de pareja. Para algunos puede tener que ver con un matrimonio o quizás iniciar una vida juntos. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, estáis en vuestro mes y con el Sol en vuestro cielo, este os va a proteger. Serán unos días donde vais a brillar con luz propia. Todos van a desear gozar de vuestra compañía. Los fuertes aspectos que recibiréis de Mercurio avivarán vuestra intuición. Durante estos días será un buen momento para aquellos que deseéis cambiar de trabajo o mejorar en el que ya tenéis, y ello va a incrementar vuestra economía. Deberéis llevar a cabo todo lo que queráis iniciar, sobre todo porque son los días más propicios para ellos. En el trabajo que estéis llevando a cabo van a reconocer vuestros méritos y vais a recibir en muchos casos un premio metálico por este. En el amor, con Venus en la casa 12ª, quizás os hagan reflexionar un poco sobre la situación que os toque vivir, pero va a resultar muy favorable, pues quizás será el momento indicado para encontrar a esa persona que se puede convertir en vuestra media naranja. Una salida o un pequeño viaje os va a venir muy bien para relajaros y quizás iniciar esa transformación interior que estáis madurando en estos días. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes aspectos que recibiréis en estos días del Sol desde Cáncer hacen despertar de vuestro interior al fiero y audaz león que lleváis dentro. Tenéis muchos proyectos que están rondando dentro de vuestra cabeza y ha llegado el momento en el que deberéis lanzar y llevarlos a la práctica. Los fuertes aspectos que recibís de Júpiter os van a beneficiar sobre todo a nivel laboral, pues este planeta siempre trae abundancia y prosperidad a la vida. Pero además contáis con el tránsito de Marte por vuestra casa tercera, que os va a ayudar a que surjan contactos con otras personas e intercambio de ideas que os van a ayudar a una renovación. Tanto os puede valer para vuestro trabajo como para las relaciones con los demás. En el amor, las relaciones de pareja tenderán a ser más cómplices y para aquellos que os encontréis sin esta será por poco tiempo, pues en estos días alguien se va a convertir en vuestro mejor aliado o aliada. En salud deberéis cuidar un poquito sobre todo la alimentación. El ejercicio físico os va a venir muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, en estos días los fuertes aspectos que recibís de Marte, Júpiter y el Sol desde Cáncer os van a proteger y potenciarán todo lo referente al ámbito laboral y económico. Notaréis cómo vuestra vocación todavía se hace más fuerte y sabréis llevar a cabo vuestro trabajo con la máxima diligencia. Ello os va a fortalecer y por fin van a reconocer vuestra valía. El tránsito de Júpiter por vuestra casa doceava os va a proteger y ayudar sobre todo a nivel de las relaciones, aliviando las tensiones que os había tocado vivir anteriormente. Además, os va a ayudar a buscar las soluciones adecuadas ante cada situación que se os presente, tanto si tiene que ver con vuestro trabajo como en el entorno familiar. Eso sí, ser precavidos a la hora de comentar vuestros logros. La envidia puede hacer mella en vosotros. A nivel económico, procurar organizar un poquito vuestros gastos para no llevaros sorpresas. Además, a nivel de vuestra casa, organizarla también, liberarla de todas aquellas cosas que no sirven para nada, para que la energía fluya. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Aunque para vosotros lo primordial es el equilibrio entre vuestras fuerzas, por ello vuestro signo viene representado por una balanza. Aunque durante estos días los fuertes aspectos que recibiréis del Sol desde Cáncer os van a alterar un poquito esta armonía y ello hará que quizás os sintáis algo incómodos, pero como vuestro sentido de la prudencia es muy fuerte, tendréis que haceros fuertes y veréis cómo poco a poco todo se comienza a sentar y todo aquello que os creaba inestabilidad va a desaparecer. El tránsito de Júpiter por vuestra casa onceava os va a ayudar a que mejore vuestra suerte. Además vais a notar cómo puertas que antes estaban cerradas para vosotros se van abriendo y os van a aportar un nuevo ímpetu para luchar en la vida. En el amor comenzará una etapa de diálogo y armonía con la pareja, aunque eso sí, actuar con mucha sutileza para que la situación permanezca inalterable. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes aspectos que recibís en estos días del Sol y Mercurio desde el signo de Cáncer harán que todos aquellos proyectos que tenéis en mente, y aunque algunos momentos os cuesta llevarlos a cabo, durante estos días vais a notar cómo al fin van a ver la luz. Además, poco a poco vais a notar que se desbloquean muchos aspectos de vuestra vida que no os dejaban avanzar. En vuestro trabajo encontraréis la forma más adecuada para la consecución de vuestras tareas. Además, contáis con el tránsito de Urano por vuestra casa sexta, que os hará meditar sobre el camino a seguir. Y sobre todo, os va a dar seguridad. En el amor vais a encontrar cómo vuestras emociones estarán a flor de piel. Los sentimientos se van a hacer más profundos, no solo a nivel de la pareja, sino en los otros ámbitos de vuestra vida. Aunque en salud podréis encontraros algo cansados, va a resultar algo pasajero. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entréis en unos días donde vais a notar cómo poco se van abriendo y llegando nuevas e importantes expectativas a vuestra vida, atrayendo acontecimientos de índole positiva. En el trabajo notaréis cómo vuestra situación mejora, sobre todo para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato, atrayendo resultados y son esos que vosotros queréis, pudiendo elegir el trabajo que más os gusta. Eso sí, en el amor pueden surgir ciertos desencuentros con la pareja, ellos debido a que la habéis dejado un poquito abandonada ahí atrás, pues otros temas de vuestra vida eran vuestro motor, intentar ser más complacientes con ella, una cena, una salida, o sea, dedicarle un poco más de tiempo y todo volverá a su cauce. En salud será un tiempo donde quizás necesites el contacto con la naturaleza para sentirte mucho mejor, te va a dar tranquilidad. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes aspectos que vais a recibir en estos días de varios planetas y sobre todo el Sol desde Cáncer os llevarán a luchar más por vuestros objetivos. Aunque en algunos momentos os sintáis desfallecer, pues en vuestra vida todo se encuentra un poquito patas arriba, con lo cual debéis intentar buscar las alternativas para mejorar esta situación. Para algunos tendrá que ver con relaciones de pareja y de familia, por lo cual reflexionar y quizás dar un cambio en vuestra forma de actuar. En cambio, a nivel laboral, esto os va a venir muy bien, pues os sentiréis más fuertes y ese cambio que vais a dar a vuestra vida resultará más favorable para conseguir el triunfo en este. En la economía debéis cuidarla, de esa forma conseguiréis resolver esos pequeños problemas que os venían acuciando. En salud vais a estar pletóricos, eso sí, ser cautos y prudentes a la hora de realizar algún ejercicio físico. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, entréis en unos días marcados por los fuertes aspectos que vais a recibir de Saturno y de Urano, aunque para vosotros Acuario significa innovación y cambio. Saturno y Urano os van a mostrar como más creativos, aunque algunas personas sientan envidia de vuestro buen hacer, será un tiempo donde venceréis todos los contratiempos. Aquellas personas que no os dejaban avanzar se descubrirán a sí mismas. El tránsito de Júpiter por vuestra casa séptima os va a ayudar a que la suerte se comience a instalar en vuestra vida y os va a ayudar sobre todo a aquellos que trabajéis en equipo o con socios, pues notaréis una gran mejoría. Y se va a hacer que aparezcan nuevas oportunidades. Estas también van a traer una mejora económica hacia vosotros. Como va a estar muy beneficiado todo lo que tenga que ver con las relaciones, en el amor también os va a ir sobre ruedas, con lo cual os va a traer uniones sentimentales muy afortunadas. Los que ya tengáis pareja serán unos días donde esta persona se va a convertir en el pilar más importante y viviréis unos momentos de gran felicidad. En salud, todos aquellos que hayáis tenido alguna molestias, estas desaparecerán. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los fuertes aspectos que recibís en estos días de Mercurio desde el signo de Cáncer os van a ayudar a destacar en todo aquello que tenga relación con el trabajo. Entréis en un tiempo donde os centraréis en resolver todos aquellos problemas que nos estaban dejando avanzar y os estaban manteniendo atados. Además, el tránsito de Júpiter por vuestra casa sexta atrae nuevas e importantes oportunidades en este sentido, nuevos contratos o bien el reconocimiento de vuestra valía en el que ya tenéis. Además, notaréis como poco a poco la suerte está entrando en vuestra vida. En salud, os mostraréis más vitales, eso sí, debéis cambiar ciertos hábitos o tendencias, tanto en la alimentación como en el sedentarismo, así que os tocará moveros y caminar un poco más. En el amor, la pareja será vuestro centro de atención y vais a querer dedicarle todo vuestro tiempo. Los que os encontréis solos querréis buscar a vuestra media naranja, vuestros deseos se van a hacer realidad. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los Cáncer y suerte para todos en general.